Muchísimas gracias. Nosotros estamos bien atentos a lo que ocurre. A esta hora unimos a la actividad presidencial. Casi que una guerra mundial. Transmitimos a esta Venezuela desde el Palacio de Miraflores. Fin de mundo, pues. Se genera información de interés en relación a la agenda de trabajo del presidente constitucional Nicolás Maduro para este lunes 23 de septiembre, donde estará liderando un encuentro con representantes del movimiento. Presente en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Para ustedes desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores este encuentro que sostiene esta hora el presidente constitucional Nicolás Maduro con representantes del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil. Está presente a quien abraza el fundador de la dirección nacional del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil, Joao Pedro Agustini Stedile, quien lleva a cabo pues estos proyectos en nuestro país. Conversa el jefe de Estado venezolano con también los representantes de este importante movimiento que llevan a cabo esta agenda de trabajo en común en nuestro país. Además, resaltar también quienes lo acompañan. Está presente la coordinadora de la Brigada Internacionalista Apolonio de Carvalho del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil, la señora Simone Magalanes. Denir de Oliveira Souza, responsable de comercialización y proyectos de la Brigada Internacionalista Apolonio de Carvalho, del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil, y Darío Milanes de Melo, militante del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra de Brasil y responsable del sector de producción animal. También la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Cilia Flores de Maduro, en el Salón Sol del Perú, para repasar la importancia de los proyectos en conjunto. Del movimiento sin tierra, do Brasil. Bienvenido. Este equipo de trabajo con el que estamos soñando con los ojos abiertos, nuevos horizontes para el movimiento popular de Sudamérica, movimiento campesino productivo, la nueva economía de la nueva sociedad. No habrá nueva sociedad si no hay una nueva economía. Y específicamente, llevando adelante sueños que ya conversamos con el comandante Hugo Chávez mucho tiempo, con el comandante Fidel Castro también, y que hemos ido llevando paso a paso en el tiempo. Ha llegado un nuevo momento en Venezuela, en el marco geopolítico de Sudamérica y en el mundo, y es tiempo de apretar la marcha, de acelerar los pasos y de ampliar el horizonte real de los sueños de varias generaciones. Es el momento. Están dadas las mejores condiciones para que nosotros ya avancemos mucho más allá de lo que de buena manera hemos hecho hasta hoy. El nuevo proyecto que ha surgido en el sur de Venezuela, ahí al frente del Brasil, en el estado Bolívar, en unas tierras de primer nivel, unas tierras soñadas, pudiéramos decir, que fueron de Rockefeller. Rockefeller no iba a comprar unas tierras que no sirvieran, ¿verdad? Esas tierras recuperadas para la producción por el comandante Chávez, la Vergareña, llamada así, tiene que ser el epicentro de un proyecto productivo que permita instalar en Venezuela el modelo productivo, educativo y formador que el Movimiento Sin Tierra ha desarrollado ya durante 40 años. Nosotros somos admiradores del proyecto del Movimiento Sin Tierra, porque sabemos que a ustedes les ha tocado en circunstancias difíciles, nadando contra la corriente. Y la gente que se forja nadando contra la corriente está mejor preparada cuando la corriente es a favor.
y aquí en Venezuela la corriente es a favor. Entonces es momento de avanzar. Aquí está el equipo del Movimiento Sin Tierra, los compañeros João Pedro Estedile, un gran filósofo, líder político, que lo conocemos de mejor manera con otro nombre, está Simón Magallanes, Magallanes en español, Magalaes, coordinadora de la Brigada Internacionalista Apolonio de Carvalho del Movimiento Sin Tierra, aquí en Venezuela, Denir de Oliveira Sosa, también de la Brigada, Darío Milanés con Z, Milanés de Melo, también experto en producción animal y en proteína animal. Y, bueno, del lado nuestro está el nuevo ministro del Poder Popular para la Agricultura, general Menry Fernández, el ministro del Poder Popular para las comunas, Ángel Comuna Prado lo llaman, el responsable del proyecto, comisionado presidencial, experto en todo este tema y esta materia, también hiperquinético soñador, Wilmar Castro Soteldo, y el compañero secretario general de la Organización de Estados del ALBA, OEA, Jorge Arriaza, nuevo secretario general de la OEA, Organización de Estados del ALBA, ¿no?, quien también ha tenido responsabilidades y vínculos con el MST desde tiempos del comandante Chávez. Son muchas tareas. Este proyecto debe ser como un proyecto acelerador de un proceso de transformación de la visión del movimiento comunero productivo del campo y del gran movimiento campesino que hay en Venezuela. El movimiento en Venezuela es un poderoso movimiento campesino. Y donde es más fuerte el concepto de la comuna, de los consejos comunales, es en el campo venezolano. Allí se ha sembrado verdaderamente el nuevo modelo de sociedad, que en Venezuela le llamamos el socialismo del siglo XXI. Cristiano, bolivariano, chavista, pero es nuestro socialismo. Y verdaderamente pudiéramos decir, ¿recuerdan ustedes las tácticas que discutía la izquierda en los años 60, 70? Si venir del campo a la ciudad o de la ciudad al campo, ¿se acuerdan? Pero para otras formas de lucha, nosotros pudiéramos decir que nosotros, el modelo de sociedad construida en base a las comunas, estamos avanzando del campo a la ciudad, con nuevas ideas, nuevos posicionamientos, nuevas experiencias que van despertando nuevas fuerzas, porque hay que estar, yo, Pedro, despertando nuevas fuerzas. Lo peor que le puede pasar a un movimiento revolucionario, a un movimiento progresista, a un movimiento de avanzada, en el nivel que esté, Venezuela está en el nivel de movimiento revolucionario hacia el socialismo, pero en el nivel que esté un movimiento de izquierda, progresista, de avanzada, lo peor que le puede pasar es quedarse a contemplar lo que hizo. Se impone en esos casos siempre una fuerza conservadora y no plantearse nuevos horizontes, nuevos caminos, nuevos cambios, nuevas transformaciones. Nosotros nos planteamos grandes cambios en Venezuela, en esta etapa. Estamos soñando con 30 años de transformaciones. Y estamos con un plan que hemos denominado el plan de las 7T. Las 7 transformaciones que le abran camino a una nueva época de transición al socialismo. Y tiene tiempo. 2025-2030. Tiene propuestas ya, ahorita estamos en una gran jornada nacional de consulta, de debate público. Se han hecho 26.000 asambleas
asambleas, digamos, con un promedio importante de participación vecinal para debatir con el pueblo, escuchar sus críticas, sus propuestas, sus sueños, ir amalgamando un plan integral en base al plan de la patria que dejó como legado, escrito de puño y letra, el comandante Hugo Chávez. Venezuela está en las puertas de grandes transformaciones que van a renovar y a cambiar todo. Eso es necesario. Hemos pasado por tiempos de mucho sufrimiento y dolor, amenazas. Hemos pasado pruebas inimaginables. Si hace 10 años nos hubiéramos reunido, o nos reunimos muchas veces, nunca vimos las posibilidades de las pruebas que tuvimos que pasar. De esas pruebas hemos salido airosos y victoriosos. Pero nadie se puede quedar a contemplar los aires ni las victorias que hemos tenido. Tenemos nosotros que buscar nuevos y buenos aires en base a un pensamiento claro hacia dónde queremos ir. Hay algo importante que hablábamos en Brasilia cuando nos vimos. Hace un poco más de un año nos vimos en Brasilia, en la visita que yo hice a Brasil. Conversamos la reanimación de un conjunto de proyectos que hay que seguir trabajando. Ahora tenemos este nuevo proyecto, que es un proyecto de gran escala. Son más de 10.000 hectáreas y tenemos que definir claramente su alcance, incorporar a la fuerza comunal campesina de la zona, que está muy emocionada, muy motivada, yo, Pedro, la fuerza campesina, y que este proyecto de la Vergareña se convierta en un ejemplo para la producción de conciencias, de valores y de alimentos. Un gran proyecto dentro de un esquema de economía social altamente productiva. Porque es el gran debate, yo, Pedro, entre el socialismo y el capitalismo. Y lamentablemente algunas fórmulas, Castro Soteldo, que se aplicaron creyendo que era la construcción del socialismo, fueron fórmulas estatistas, en el peor concepto del estatismo. Y nosotros hemos sufrido eso también. Fórmulas que no permitieron el despliegue de las fuerzas productivas en el país, pero particularmente en los proyectos específicos. Entonces nosotros estamos detrás de la conformación de un modelo de gestión productivo que en el campo le dé esperanza y le brinde opciones a miles, a millones de campesinos y campesinas que tienen su tierra y todavía no la producen. Venezuela ha logrado un milagro. Alguna gente dice que lo que hemos logrado en la producción de alimentos y en la economía es un milagro. Y hay quienes dirigen este plan y dicen, no, no es un milagro, es un plan. Yo digo, es un milagro producto de un plan. Venezuela por primera vez en 100 años, corríjame ahí, dígalo ahí, en 100 años, en 120 años, que el petróleo se convirtió en hegemónico y en Venezuela se impuso un modelo económico rentista, dependiente. Jamás se produjeron los alimentos en Venezuela. Hoy te puedo decir que uno de los grandes logros de la etapa de resistencia, de sufrimiento, de ataque, de sanciones, de amenaza, uno de los grandes logros de este país y de las fuerzas productivas de este país, las fuerzas del campo, es que hoy producimos el 100% de los alimentos que se van a la mesa de la gente, en la familia.
y tenemos pleno abastecimiento de alimentos producto del trabajo nacional. Antes todo se importaba. Si la chequera petrolera era tan fuerte, la lógica era, ¿para qué hacerlo, para qué producirlo si puedo comprarlo? Las sanciones nos hicieron perder el 99% de los ingresos. Hay que ver un país que pierda el 99% de los ingresos. Deberíamos hacer ese modelo. Ahí en el ALBA deberían hacer ese modelo con expertos y agarrar 5 países del mundo. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si no tuvieran la máquina del dólar? Pero, y el gobierno de Estados Unidos perdiera el 99% de los ingresos, ¿qué sucedería en la sociedad? ¿Qué pasaría en Alemania y en otros países si perdieran el 99% de los ingresos? Y aquí no se cerró una escuela, no se cerró un centro de salud. Eso sí, fueron golpeados, porque son como misiles. Y el misil cae aquí y golpea a todo su círculo de impacto. Y en medio de la pérdida del 99% de los ingresos, nosotros echamos a andar la gran misión AgroVenezuela, que tiene 10 vértices. No sé si ustedes la conocen. Sería bueno entregarle los documentos de la gran misión AgroVenezuela, creada por Chávez. Le hicimos una reingeniería y en plena pandemia, acuérdame la fecha, Castro Soteldo, 2020, agosto del 2020, en plena pandemia, con tapabocas, desde aquí mismo, yo junto al equipo con Castro Soteldo y el equipo de compañeros le hicimos una reingeniería a la gran misión AgroVenezuela, hicimos su relanzamiento y eso permitió unir la visión y en 2 años, ya 2022, teníamos buenos resultados. Así que este proyecto nace, afortunadamente, en medio de experiencias positivas, resultados positivos, en medio de una Venezuela en fase de crecimiento, de recuperación, o sea, que nace en el mejor momento, en el mejor momento. Y tenemos que diseñarlo de tal manera que desde el primer paso que demos, el modelo de gestión, el plan productivo, el plan formativo, esté bien definido. No nos paremos, pues. No nos paremos ni en dificultades ni en retos. Se trata de aplicar la máxima de Mariátegui y de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez dijo, empezando el siglo XIX, la América no debe ser copia ni calco, ni de Europa, ni de Estados Unidos. O inventamos o erramos, dijo Simón Rodríguez. Una dicotomía terrible. O inventamos o erramos. Y luego Mariátegui dijo, a mediados del siglo XX, casi 100 años después, Mariátegui desde el Perú, el gran Mariátegui, dijo, el socialismo indoamericano no puede ser copia ni calco, debe ser creación heroica. Pareciera el mismo espíritu, la misma línea. Es nuestro pensamiento, suramericano, latinoamericano. No tenemos que ir a ninguna otra latitud del mundo a escuchar ni consejos ni nada. Tenemos suficiente fuerza de pensamiento en Sudamérica, suficiente experiencia. Y este tiene que ser el tiempo de los pueblos. Hay una gran dicotomía mundial, hay una gran batalla mundial. Yo, Pedro, hermanos y hermanas del MST, entre fascismo o pueblo. Ya no es simplemente una amenaza, es una realidad. Lo que está pasando contra el pueblo de Palestina en Gaza, el genocidio, lo que está pasando a esta hora, en este momento en el Líbano, el genocidio ahora contra el pueblo árabe del Líbano, los resultados electorales en países de Europa ya no son amenazas,
son realidades. La amenaza fascista que hay contra el pueblo de Venezuela, la amenaza permanente que hay contra la revolución bolivariana, son realidades. Así que nosotros tenemos que aprender a defendernos, pero como dijera Muhammad Ali, la mejor defensa es el ataque. Y el mejor ataque es avanzar en nuestro proyecto. Mientras nosotros avanzamos, en cada paso de logro y de resultado para nuestro pueblo, está la victoria contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Así que es tiempo de avanzar, compañero. Bueno, vamos a iniciar esta reunión. Solo quería darle la bienvenida a este proyecto tan hermoso que hoy, 23 de agosto 2024, día bendito, perdón, hoy 23 de septiembre 2024, día bendito, arranca el proyecto especial de la Vergareña, más de 10.000 hectáreas para producir conciencia, valores y alimentos para el pueblo. Bueno, vamos a iniciar esta conversación. Allí las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, arranca este proyecto productivo de la Patria Grande junto al Movimiento Sin Tierra de Brasil en más de 10.000 hectáreas en la Vergareña, en el estado Bolívar. Es la información que se genera a esta hora desde el Salón Sol del Perú, el Palacio de Miraflores, y con ello vamos a despedir esta transmisión.